Sí, la semana pasada estuvimos acompañando a una nueva organización, Diversidad Militante. Son un grupo de jóvenes de San Josecinas y San Josecinos de la diversidad, que bueno, empezaron a organizarse y realizar distintas actividades en lo que es identidad de género y diversidad sexual. Tuvimos también la oportunidad de que nos acompañe la secretaria de Políticas de Género e Identidad Sexual de la provincia. Así que bueno, vino a conocer los chicos y chicas, les trajo folletería informativa para que comiencen a hacer sus primeras actividades. Así que bueno, desde el área muy contenta por esta nueva organización, que bueno, vamos a empezar a planificar acciones en conjunto para siempre en pos, como decimos, de construir un San José libre de discriminación y violencias. Si nota el acercamiento, ¿qué perciben ustedes una vez que han comenzado con estas acciones? Sí, la idea, como decimos, es empezar a visibilizar estas disidencias y, como siempre les digo, el área está a disposición y abierta para todas las necesidades y inquietudes que se vengan generando, ¿no? Y ahí poder construir y dar respuestas necesarias a tantos derechos que por ahí son vulnerados. Tengamos en consideración que la población LGTBIQ+ es una población que ha sufrido discriminación, ¿no? Y violencias desde años ya. También tenemos que tener en cuenta que en especial las mujeres y varones trans tienen un promedio de vida de 35 y 40 años, así que me parece sumamente importante en nuestra sociedad comenzar a hablar estas cosas, de que existe esta población discriminada, y creo que es una buena acción empezar a trabajar en conjunto con ellos y con ellas. ¿Por qué tienen esta, digamos, calidad de sería de vida? ¿Por qué tampoco con respecto al género normal, si somos todos humanos? ¿Qué nos puede decir? Sí, yo creo que nuestra sociedad viene, como vengo diciendo siempre, ¿no? Es una construcción histórica y social de lo que esperan de una mujer y de un hombre, ¿no? Porque es eso. Y en base a esto, que lo que es el patriarcado, que nosotros venimos tratando de hablar en cada taller y demás, y bueno, de cambiar estas cosas, ¿no? De aceptar al otro como es, como se autopercibe. Y eso por ahí es la idea, porque digo, en las sociedades chicas como las nuestras, estas personas han sufrido discriminación y así también se les restringe el acceso a ciertos derechos como la educación, como la salud, por ejemplo. Al sentirse discriminados y no tener buen trato, las personas directamente no acceden a esos derechos, ¿no? Por toda la discriminación que sufren y la exclusión también. Entonces es esto, generar este cambio en la sociedad, y se hace a través de la visibilización, de saber que estas personas existen, ¿sí? Y de aceptarlas tal cual y como son. Vanessa, ¿qué va a suceder el domingo? El domingo vamos a hacer, en el marco de a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, vamos a proyectar una película en la Plaza Urquiza que se llama Yo Nena, Yo Princesa, y que cuenta, digamos, la transición de un chico que se autopercibe como niña, y cómo esos padres tratan de buscar herramientas para poder acompañar en este proceso. Así que vamos a proyectar esa película, también vamos a estar acompañados de la Feria de Artesanos y Manualistas, y también va a haber stand de prevención y promoción de derechos, vamos a estar desde el área, van a estar las chicas de Socorristas en Red, va a estar también la gente del ALSEC con su campaña de socios y socias, y también vamos a invitar, que ya están invitados, la agrupación, la organización nueva de Diversidad Militante, para empezar a dar a conocer sus primeras acciones en nuestro territorio. ¿Dónde va a ser? En la Plaza Urquiza, ahí donde está la feria, en Alejo Peiret y 9 de Julio. Y también va a haber un espacio recreativo para las niñas. ¿A qué hora? A partir de las 17 horas. Y se proyecta que la película sea al atardecer, digamos, tipo 18:30, 19. Vanessa, ¿se han acercado más jóvenes con inquietudes en cuanto a cómo se perciben después de las campañas que se van realizando en la ciudad? ¿O en ese sentido no hay datos? Sí, tenemos varias consultas, también lo que tiene que ver con el cambio de género en el DNI, en eso estamos trabajando también articuladamente con la Secretaría de la Provincia y los registros civiles, porque es ahí donde se hace el trámite. Y permitíme decir que junto con el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, que también participa este domingo de la actividad, hicimos un folletito informativo que se va a repartir ahí, de todos los derechos que garantiza esta ley. Esto es el cambio
de género en el DNI y también el acceso a procesos de hormonización o cirugías estéticas, que es cuando la persona no se adecúa con su identidad, con el sexo biológico que le tocó al nacer, ¿sí? ¿Esto tiene un acompañamiento de profesionales por un tiempo prudencial antes de llegar al tratamiento de hormonas y demás? Porque siempre se asocia a la adolescencia con mucha confusión, que un mes le gustan las chicas, otro mes le puede gustar los chicos, y es buscando su identidad también, ¿no? Sí, es que la identidad de género es algo cambiante, lo mismo que la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual es lo que nos atrae de la otra persona, que puede ser del mismo sexo biológico nuestro, ¿no? Y la identidad de género también puede ir cambiando, porque esto, un día me puedo sentir o querer vestirme de determinada manera, me pueden gustar determinados gustos, entonces eso va cambiando, ¿sí? Y sí, se hace un acompañamiento psicológico, no solo a la persona, al adolescente, niño o niña, sino que también a la familia, de cómo afrontar esto. Y esas herramientas las tenemos acá desde el área, y también Niñez, Adolescencia y Familia está trabajando mucho en eso. Hay muchos adolescentes que están en ese proceso de transición. ¿Y a qué me refiero con esto de la visibilización y lo que buscamos con estos eventos y demás? A que los chicos y chicas, adolescentes, se animen, ¿sí? Se animen a salir, como decimos, de ese closet, que se animen a mostrar tal cual son y que sepan que no están solos y solas, sino acompañados de su familia, ¿sí? Que ayudamos en ese proceso, de la sociedad y del Estado, porque nosotros también como municipio local debemos dar respuestas ante esas demandas. Y un soporte a las familias, porque también las familias tienen que comprender eso o llegar a entender a la juventud o los que tenemos en casa de cómo ayornarnos a esta situación, porque no es fácil para los que tenemos ya una mentalidad, que veníamos con una estructura diferente, modificarla también creo que es el gran desafío. Sí, se requiere un acompañamiento de distintos profesionales, acá en el área los contamos y vuelvo a repetir, en Niñez y Adolescencia y Familia también se cuentan con esos dispositivos que funcionan, así que nada, invito a todas las familias que si están atravesando por estas situaciones, que no duden en contactarnos, tanto a Niñez como acá al área. De hecho, en muchas situaciones trabajamos en conjunto, así que no tengan miedo a estos cambios, son necesarios y que estamos desde el municipio para acompañar todos estos procesos de transición que van atravesando nuestra gente, ¿no?